Con una inversión de más de 63 millones de pesos, producto de una gestión ante el Congreso de la Unión, el gobernador Héctor Astudillo Flores dio el banderazo de inicio de los trabajos de construcción del Parque Lineal Río Huacapa, obra que se suma a otros proyectos de mejoramiento y dignificación de la imagen urbana de la capital. En su mensaje ante representantes de asociaciones de ingenieros, arquitectos y constructores, el mandatario estatal dijo que esta es una de las obras más importantes para Chilpancingo y que significa la dignificación del cauce del río Huacapa. Recordó que por muchos años se han tenido intenciones buenas para transformar el río Huacapa. La hicieron alternativa de vialidad, se construyeron colectores marginales, pero lo que se trata con esta obra, dijo, es darles tratamiento y construir un espacio donde se pueda caminar, correr y de esparcimiento familiar. Espero que esta obra sea un atractivo y que lo vean como un patrimonio que debemos de cuidar. Puntualizó Astudillo Flores que, si a Chilpancingo le metemos la mano entre todos, en estas obras que también se están haciendo en coordinación con la diputada federal Beatriz Vélez y el presidente municipal, estoy convencido que podemos darle un jalón. No se les olvide que recuperamos el Zócalo y unas calles que están al sur de la ciudad. Estoy convencido que entre todos podemos cooperar para que Chilpancingo aspire a una mejor presentación y dignificación. El gobernador está decidido a hacerlo. Quiero decirles que me siento mucho muy animado de poder anunciar esta importante obra. Será sin duda una de las obras más importantes para Chilpancingo. Es, en pocas palabras, la dignificación del río Huacapa. Darle tratamiento, hacer que sea un lugar donde se pueda caminar, donde se pueda correr, como los he visto en Querétaro y como los hemos visto en muchos lugares. Yo espero que esta obra resulte un atractivo y los hombres, las familias, las mujeres, los jóvenes, los niños de Chilpancingo lo vean como un patrimonio que hay que cuidar. El evento realizado en las canchas del ISPEC y ante colonos de esa demarcación, el ejecutivo guerrerense también señaló que tenemos el problema de la violencia, hay que enfrentarlo todos los días con gran determinación, no podemos detenernos. ¿Qué grave sería que estuviéramos sumidos en el terror de la violencia? Hay que trabajar mucho, hay que hacer muchas cosas, seguir adelante, avanzar y estoy convencido que vamos a salir adelante. En su turno, el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Rafael Navarrete Quesada, explicó que el proyecto consiste en el desarrollo de un parque lineal sobre el cauce del río Huacapa, sobre el cual se pretende desarrollar dos microparques, además de que se integren como espacios públicos para el esparcimiento de la población, y es parte de la recuperación y aumento de espacios públicos para la realización de actividades recreativas, con el objetivo de reconstruir el tejido social. El proyecto Huacapa Parque Lineal pretende mejorar elementos como la movilidad urbana, proporcionando atractivos como corredor comercial, juegos infantiles, fuente, cafeterías, sanitarios, gimnasios al aire libre y una ciclopista con una longitud de 1.6 kilómetros, en cuya construcción participará mano de obra guerrerense. Destacó que esta inversión se suma a los más de 130 millones de pesos que se destinan para la construcción del paso superior en Chichihualco, donde ya está la maquinaria trabajando y su periodo de ejecución es de un año. Para esta obra del Parque Lineal se dispone de un total de 63.406.779 pesos en la primera etapa del proyecto y estará concluida en un año. Marta Alicia Bello Rodríguez, vicepresidenta del barrio de Santa Cruz, señaló que esta obra permitirá sanear y embellecer el cauce del río Huacapa. Nos comprometemos a estar pendiente de que no se haga mal uso del parque, porque obras de este tipo son las que hacían falta. A este evento también asistieron los diputados locales María Luisa Vargas Mejía, Víctor Manuel Martínez Toledo, la diputada federal Beatriz Vélez Núñez, los secretarios de Finanzas y Administración Héctor Apresa Patrón, de Planeación y Desarrollo Regional David Guzmán Maldonado, el subsecretario de Administración Tulio Pérez Calvo, el presidente municipal de Chilpancingo Marco Antonio Leiva Mena y el campeón olímpico en levantamiento de pesa, Jesús Pérez Martínez.